Y oye, volviendo a lo de la cooperación que has ido comentando, que ha sido de esto que nos comentabas, que has aprendido mucho, sobre todo a nivel personal, de situaciones, ¿alguna situación que recuerdas o no sé, algo que te ha marcado más o una anécdota o algo que digas, ay, este día fue algo muy especial? ¿Hay algo que recuerdas ahí de esas cooperaciones, esas estancias por allí? Pues como formación es un montón, porque se genera un vínculo como tal en las clases muy guay. Yo una experiencia que recuerdo mucho fue en Guatemala, cuando yo fuimos a un proyecto de tuberculosis y leishmania, y hubo un caso que fuimos a ver de un niño que tenía tuberculosis de extremo resistente, donde ya hay X antibióticos que pueden funcionar, y si no funcionan, por decirlo de alguna forma así resumidamente, se acabó. O sea, no hay tratamiento hoy en día establecido como tal. Y este niño tenía 5 años, pero aparentaba 3, porque llevaba años con tuberculosis, le impidió, bueno, desarrollarse. La cosa es que nosotros fuimos, estaba a mitad de la selva, su casa. La casa, claramente, tú llegas, aunque tienes una formación, hasta que no te plantas y ves cómo es la vida de estas personas, es un choque que es que te rompe por dentro. Entonces, para ponernos en contexto, era una casa, digamos, con una palabra para que pueda imaginarse, pues más o menos destruida, como una chabola, con materiales poco resistentes, donde faltaba mucha higiene, había animales por ahí por medio, perros, gatos, cerdos, basura por todas partes, todos los animales tenían seguramente leishmania, heridas infectadas, moscas, o sea, haceros una idea. Y la cosa es que estas personas eran muy, muy pobres, y la ONG con la que yo iba también ayudaba a nivel social. Entonces nosotros íbamos a hacer un chequeo, sobre todo a nivel social, de lo que se le podía ayudar con la trabajadora social. Y lo que yo a mí marcó mucho fue que el niño sacamos notas, para tomar notas, y solo quería dibujar. Entonces yo, como ya las había tomado, saqué la libreta, le sacó un boli y empezó a dibujar el niño. Y yo se lo dejé. Estábamos ahí dibujando los dos, tal, no sé qué. Y cuando nos íbamos, cerramos todas las libretas, y entonces él la cerró, cogió el boli y me lo dio. Y le dije, no, no, ya te había dicho que era para ti. Y se quedó así como una cara diciendo, ¿en serio? Y yo, sí. Y me decía, no, 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 no. Y yo, sí. El niño, que tampoco tenía mucho, o sea, comprensión verbal para poder hablar conmigo, mantener una conversación. Y me hizo el choque de eso, de que aquí en España, por lo que el contexto que tenemos de para mí, se lo hubieras dado a un niño, y seguramente el niño, cuando lo hubiera recogido todo el mundo, hubiera dicho, esto es mío. Y ahí el chaval, sin tener nada, bueno, el chaval, el niño, sin tener nada, vino y me lo devolvió. Y fue una cosa que me marcó bastante. Qué bueno. Oye, qué anécdota más bonita, ¿no? Y ese choque cultural del que hablas, del que no somos conscientes hasta que salimos de nuestra zona de confort, por así decirlo. Y La que yo creo que humildad también. Dime, de dime. la pobreza, lo llamaría yo así. La humildad de la pureza. Y que no lo descubres hasta que de verdad te pones en un contexto súper diferente al tuyo, ¿no? Por eso es tan importante lo de salir de la zona de confort y movernos a otros lugares. Pues muchas gracias por compartir esta anécdota, esta vivencia que te hizo crecer tanto, ¿no? Al final, en esos contextos de terreno, yo creo que es donde de verdad sacas la parte más humana, ¿no? De tanto situaciones médicas como personal, como decías tú.